En castellano, yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Puna Bui ya comentó, hablaba de dar una respuesta a si Colau sería investida como alcaldesa en la ciudad de Barcelona. Exactamente, cuando habla usted de dar una respuesta, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A hacer más movilizaciones? Habla de dar una respuesta de país. Miri, jo, aquí a la roda de premsa, en el torn de les preguntes en castellà, el que es fa habitualment en aquesta sala doncs, és explicar i repetir allò que s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles. Jo el que els demanaria és que en el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i, en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Això sempre ha estat una norma, vostès les coneixen perfectament i, per tant, jo els demanaria que ensenyéssim aquestes normes que hi havia ja en aquesta sala. Perdone, yo creo que podemos preguntar lo Poden que considere más preguntar allò oportuno, que sea en s'ha castellano o en parlat en catalán. català i vostè ara no Claro, tenia si el quiere se torn lo perquè estava preguntamos en el parlant turno ell. de catalán, no hay pregunta, no hay Doncs, problema. Es que si... también le han preguntado por la operación de Estado también que ha hablado de Colau, por lo Doncs, tanto si vol, li supongo que se repeteixo la refiere. resposta que he fet pel que fa referència a l'operació d'Estat. Simplemente le hemos contextualizado para formularlo de otra manera en castellano. Creo que es similar a la pregunta que le han hecho en catalán. Doncs jo ja li contesto el que m'han preguntat en català, jo li responc en castellà, que sí, efectivamente es una operación de Estado, una operación de Estado en la que dos partidos políticos, como son el PSOE y Ciudadanos, pues ya dijeron en su día que apartarían en la medida que fuera posible a cualquier formación independentista para evitar cualquier alcaldía independentista. Y en este sentido sí es lo que ha pasado en Barcelona. Perdone, quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición. También tenemos derecho a preguntar lo que consideremos A oportuno. les Si no le normes gusta. d'aquesta sala, si vostè no les coneix, li explicarem, però són aquestes, ho han estat sempre, i per tant jo li agrairia que es remetés el que els hi he comentat. En castellà fem allò que s'ha fet prèviament en català en els 10 minuts finals de la roda de Bueno, premsa. yo le vuelvo o le pregunto si cree que Colau no es legítima para ser alcaldesa y si considera que lo que está pasando, por ejemplo, en Lleida o en Tarragona con Comunes y Esquerra no es legítimo, que sería lo mismo que pasaría aquí. Jo Una mai cosa he es posat legítima en y otra dubte no. la legitimitat de cap formació política en el moment en què és votada pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Jo no he posat en cap moment en dubte la legitimitat política de ningú. Jo no he puesto en duda en ningún momento la legitimitat política de nadie. Jo lo que he dicho es que aquí hay una operación de Estado para evitar que en la capital de Catalunya, que es Barcelona, gobierne la fuerza que ha ganado las elecciones, que es Esquerra Republicana, y por tanto tener un alcalde independentista, al igual que hace 4 años, cuando la señora Colau ganó las elecciones y tampoco tenía ninguna mayoría, se respetó el que fuera la fuerza más votada. Y hay una operación de Estado, por tanto, de la Generalitat en el caso de Tarragona o en La el caso de Generalitat no Lleida. té res a veure amb els pactes postelectorals, això informis bé, són els partits polítics. Pero No sé entonces si hi ha alguna pregunta. No, és que sí, ja li la he gente tendría contestat. entonces también una respuesta en Lleida o en Tarragona con lo que ha sido diferente lo que ha salido el resultado y el gobierno que se va a formar. Ganó el PSC o empataron con Esquerra y ahora, sin embargo, Esquerra y los comunes se van a unir. ¿Eso le parece bien? ¿Le parece mal? A mi em sembla que en aquest cas doncs, l'autonomia local doncs, és la que és i en aquest sentit jo sempre sóc de les persones que demana que respecti la força més votada i en aquest sentit, més enllà d'això, doncs, no opinaré d'aquestes altres coses perquè no em pertoca aquí, aquí estic com a govern, estic donant la roda de premsa com a govern i donant explicacions del que és el que s'ha parlat en el Consell de Govern i no de los posicionaments de partit. Jo sempre he dit que Sí. aquí no venia a parlar com a partit, sinó com a govern. Sí, pero ha De dicho, veritat, ja li he bueno. contestat, si us plau, ja li he contestat. Bueno, ¿y qué le No sé si hi ha parece? alguna pregunta més. Bueno. Sí.